Hola, hola, con ustedes, Pastor Frank de Comunidad Cristiana de Fe. Hello, hello, with you, Pastor Frank from Faith Christian Community. Gracias por acompañarnos en este día. Thank you for joining us this day, where we share with you a message of faith and inspiration, donde compartimos con ustedes un mensaje de fe e inspiración. Esperando que te encuentres bien en tu casa, en el trabajo, donde quiera que estés. Hoping that you're doing well at home, at work, wherever you're at. I want to encourage you this day, quiero animarte en este día, that God has a word for you, que Dios tiene una palabra para ti. Si puedes ir conmigo, por favor, al libro de Marcos, if you can go with me, the book of Mark, chapter 5, capítulo 5, verse 21, versículo 21. And I'm going to read in Spanish, well, en español, if you guys can follow me in English with your Bible, would be awesome, that would help me. Y dice versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Versículo 22, verse 22, awesome. This man was a man, an important ruler of the synagogue. Era un hombre muy importante de la sinagoga. Y lo que me impacta, lo que Dios me habló en esta mañana, what God spoke to me this morning, was awesome. Era tremendo porque este hombre dice que lo vio Jesús, he saw Jesus, y dice que él corrió hacia él, he went towards him. Ahora recuerda que había una gran multitud, remember there was a great multitude. Había mucha gente, pero en inglés, dice, in the English version says, that he went through the multitude, que él atravesó las multitudes, igual que la mujer del flujo, just as the woman of the issue of blood. Pero lo que quiero compartir, what I want to share is that, dice que él vio Jesús, he saw Jesus. Y esto es muy importante, this is important because no la primera vez que él había visto a Jesús, not the first time he saw Jesus. Dice que él era un oficial de la sinagoga, he was an important man of the synagogue. Y Jesús iba a la sinagoga muchas veces, Jesus went to the synagogue many times. Pero por primera vez, for the first time, vio a Jesús con ojos diferentes. He saw Jesus with different eyes. ¿Y qué significa? What does it mean? Puede ver que muchas veces, it could be that many times, we can go to church, vamos a la iglesia por ir, buscamos al Señor, we seek God just to seek Him. Lo buscamos porque hay una necesidad, we seek Him because there's a need. Pero por primera vez, for the first time, este hombre vio a Jesús, he saw Jesus, por quién era Jesús, for who Jesus was. Y en ese momento dice que él se postró, he says that he worshiped Him, he bowed down. Y le adoró, he worshiped him. Y eso es tremendo, porque ese es un momento, familia, es un moment, family, where God wants us to seek him, donde Dios quiere que le busquemos por quién es él, because of who he is. Miramos que el mundo no tiene respuesta, the world has no answer. Tú ves la vida de Jairo, the life of Jairo, of Jairus. Religion couldn't change him, la religión no pudo cambiarle. No tiene la respuesta, didn't have the answer for him. Lo que él tenía, what he had, couldn't solve his problem, no podía resolver su problema. Su hija estaba a punto de morir, his daughter was about to die. Y él le dijo, él vino a Jesús, he came to Jesus, se postró, he bowed himself, pero lo vio, he saw him. Y es importante, Jeremías capítulo 1, Jeremiah chapter 1, versículo 11 y 12, verse 11 and 12. El Señor le dijo al profeta, the Lord told the prophet, ¿qué ves? What do you see? Y él le dijo lo que vio, he told him what he saw, y dijo, bien has visto, you seen well, porque yo apresuro mi palabra. En otras palabras, yo cumplo mi palabra. I will fulfill my word. Y esto es importante porque Jairo pudo ver a Jesús como él es la palabra viva. As he is the living word. Y es importante para nosotros, ¿qué estás viendo? What are you seeing? ¿Estás viendo lo que, como el mundo ve? You're seeing how the world sees. O lo que el mundo ve, or what the world sees. O estás viendo a través de los ojos de la palabra, you're seeing through the eyes of the word, por quién es Jesús, who Jesus is, qué es la palabra, what is the word, y qué es la palabra, and what is the word for us, porque la palabra tiene vida, because the word has life. Y esto es muy importante, miramos que, voy a pasar al versículo 35, I'm going to go to verse 35, y miramos allí, tú sabes la historia de la mujer del flujo de sangre, tú lo puedes leer. Pero después de que esto se dio, after the woman of the issue of blood, after this happened, verse 35, versículo 35, dice, si vamos allí, mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Dice, ¿para qué molestas más al maestro?
Versículo 36, verse 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree solamente. Y quiero leer la versión en inglés. I'm going to read the English version. En versículo 36, but Jesus refused to listen what they were told and said to the Jewish official, don't yield to fear. Él escuchó, dice, lo que hablaban, pero dice que él se rehusó creer lo que ellos decían. Y él dijo, no te rindas al temor, solamente crea. Y eso es tremendo, que no importa lo que tú ves, no importa lo que tú escuchas, doesn't matter what you see or what you hear, o lo que escuchas, o lo que sientes, o what you feel. Porque hacer como Jesús nos enseña, we need to do the way Jesus teaches us. Dice que él rehusó escuchar lo que ellos decían. He refused to hear what they were saying. Porque el mundo te va a traer duda. The world will bring doubt, incredulidad, unbelief, temores, fears. Y en ese momento vamos a empezar a hablar o pensar. We're going to then begin to think and speak como ellos hablan, the way they speak, o como ellos ven, the way they sing. Pero tiene que haber algo diferente en nosotros. It needs to be something different in us. Jesús dijo, Jesus said, mis palabras son espíritu y son vida. My words are spirit and life. Y esto es muy importante. ¿Qué espíritu estamos caminando en? ¿En what spirit are we walking in? ¿Qué es lo que estamos viendo? What are we seeing? ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos? ¿En who are we fixing our eyes in? Y tenemos que ser como Jairo. We need to be like Jairus. Que él vio a Jesús. He saw Jesus. Y algo tremendo es como hubo un breakthrough, hubo un rompimiento en él, porque no importa lo que estaba entre él y Jesús, doesn't matter what was between him and Jesus, él corrió hacia Jesús, he went to Jesus. Y este es un momento donde tenemos que aprender a ir a Jesús, we need to go to Jesus, verlo a él, see him, conocerlo, know him, y no importa lo que escuches, doesn't matter what you hear, lo que sientas, what you feel or think o pienses. Tú tienes que rehusar a creer. So you need to refuse to hear that, de escucharlo. Y no tener temor, and not be afraid, o que el temor entre, sino solamente creer, but only believe. Porque lo que Jesús te dijo, te dice. Y tú dirías, Señor, ¿qué me dirías? What would you tell me? Lo que te está diciendo ahora. No tengas temor. Be not afraid. Solamente cree. Only believe. ¿Creer en qué? Creer en su palabra. Believe in his word. ¿Creer en qué? Believe in what? En su verdad, en his truth. Porque Dios no te va a fallar. Recuérdate que Dios, él cumple su promesa. God fulfills his promise. Segunda de Pedro, 2 Peter, capítulo 1, chapter 1, versículo 3 y 4, verse 3 and 4. Dice que a través de estas preciosas y grandísimas promesas, that through these precious and great promises, nosotros nos hacemos participantes. We become partners of his divine nature, de su divina naturaleza. Y es declarar que no importa lo que esté alrededor mío, doesn't matter what's happening around me, sea en tu casa, be at home, sea en el trabajo, be at work, sea en tu mente, be in your mind, tú tienes que aprender, you need to learn, de abrazar las promesas, to embrace the promises, de tomarla para, to take the word, creerla, believe it, hablarla, speak it, walk in it, andar en ella, poner tus ojos en la palabra, put your eyes in the word, porque Cristo es la palabra, because Christ is the word. Y quiero también con este versículo, Juan capítulo 16, John chapter 16, versículo 33, verse 33. Y dice, estas cosas os he hablado. These things I have spoken unto you, para que en mí tengas paz. ¿Cuáles cosas? Él te da su palabra, he gives you his word. Él te da sus promesas, he gives his promise. Estas cosas os he hablado, these things I have spoken unto you, para que en mí tengas paz, so that in me you can have peace. Dice, en este mundo tendrás aflicciones, you will have afflictions in this world. Va a haber problemas, there will be problems. Pero dice, confiad en mí, but it says, be of good cheer. En inglés dice diferente, dice, gózate, regocíjate, tener gozo. Dice, porque yo ya vencí al mundo, because I have overcome the world. Y en la Biblia Amplificada, the Amplified Version, dice, for I have overcome the world. Yo vencí al mundo. I deprived it of its power to harm you. Dice, le he quitado el poder al mundo de lastimarte o dañarte. And have conquered it for you. Dice, yo lo vencí para ti. Y esto es muy importante. Tú no tienes que vencer al mundo. You don't have to overcome the world. Cristo ya lo venció.
Tú no tienes que vencer al coronavirus. You don't have to overcome the coronavirus. Cristo lo venció. Christ overcame it. ¿Qué tengo que hacer entonces? What I need to do? Tomar la palabra, take the word. Creer la palabra, believe the word. Y con ella yo cancelo toda mentira. With it I cancel the lie. Con ella me levanto. With it I rise. Con ella descanso. En ella descanso. In it I rest. En ella confío. I trust in it. ¿Por qué? Porque él dijo, estas palabras os he hablado. These words I have spoken unto you. Para que confíes en mí. So that you may trust in me. Y recuerda que él ya venció. He already overcame it. Tú lo que tienes que hacer es creer. You need to do is believe. No dejes que el temor te abrace. Do not let the fear embrace you. Salmo 23, versículo 4. Psalm 23, 4. En inglés dice, en inglés dice, el temor no me va a conquistar. It says, fear will not conquer me. Porque tu amor ya me ha conquistado. Because your love has already conquered me. Y es allí, familia. Es there, family. Donde abrazamos la verdad, where we embrace the truth. Confiamos en ella, we trust in it. Y sabemos que no hay nada que pueda tomar el lugar de Dios. Nothing can take God's place. ¿Por qué? Porque Él ya tomó su lugar. Because He took His place. ¿Qué tengo que hacer? What I need to do? Poner mis ojos en Él. Put my eyes on Him. Mirarlo por quien es Él. See Him the way He is. No a través de la religión, not through religion. No a través de lo que el mundo habla, not through the way the world sees, o como yo siento, the way I feel, pero como su palabra me lo muestra, the way his word shows it to me. Él es tu escudo, he is your shield. Él es tu fortaleza, he is your help. Él es el que te levanta, he is the one that lifts you up. Él es tu sanador, he is your healer. Cuando yo lo puedo ver con esos ojos de fe, when I see him through the eyes of faith, ahora yo entiendo que lo que Dios me dice, what God says, Él lo va a cumplir. You will fulfill it. Quiero animarte con esta palabra. I want to encourage you with this word. Que levantes tu fe. Lift your faith up. Levanta tu expectativa. Lift your expectancy up. Que tu fe esté viva en este tiempo. Let your faith be alive in this moment. Que venga lo que venga. Come what may come. Nada nos va a mover. Nothing will move us. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono. God is in his throne. Y su palabra dice, el cielo y la tierra va a pasar. Todos estos problemas van a pasar cosas, pero su palabra no, but his word will not pass. Everything will pass, but his word stands forever. Su palabra permanece firme. Y en esa palabra nos agarramos, and in that word, we embrace him. Amen. Te animo que sigas caminando en fe, keep walking in faith. Sigue conectándote con el Señor, conócelo en este tiempo, know the Lord in this time. Míralo, no a través del temor, see him not through fear, but through the eyes of faith, por a través de los ojos de la fe. Levántate en fe, rise in faith, inspira tu familia, inspire your family. Y queremos decirte que Dios está contigo. We want to tell you that God is with you. Ahí donde estás, there where you're at, Dios está contigo. God is with you. Así como caminó con Jairo, just as he walked with Jairus. Cuando él lo buscó, cuando él clamó, dice que Jesús caminó con él. Just walk with him. Igual, Jesús camina contigo. Amén. Quiero animarte en este momento que te unas conmigo en fe y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. We thank you, Father, in this hour, Lord. Porque hoy podemos poner nuestros ojos en ti. We can fix our eyes on you, Lord. We can place our trust. Podemos poner nuestra confianza, nuestra fe, our faith, nuestra seguridad, our assurance in you, Lord, en ti, Señor. Que sé lo que está pasando en el mundo. We know what's happening in the world. Pero tú prometiste, you promised, que nada nos hará daño. Nothing shall harm us, Lord. Tú le has quitado el poder. You have taken the power del mundo para que me lastime. From the world to harm me, Lord. Y hoy confiamos en tu palabra. We trust in your word, Lord. Padre, venimos cancelando todo efecto. We cancel any effect. Cualquier poder, any power de esta enfermedad, of this sickness, del coronavirus, from the coronavirus. Lo cancelamos, we cancel it. Deprave it of his powers. Le desarmamos de su poder. Y le declaramos que ningún efecto tendrá, no effect will it have against my life, contra mi vida, mi familia, my family, contra la iglesia, against the church, en contra de esta ciudad, against this city, Lord. Padre, la maldecimos, we curse coronavirus. Y declaramos el poder de tu palabra, we declare the power of your word. Y el poder de tu sangre, the power of your blood over our lives, sobre nuestras vidas
y sobre esta ciudad y la región, and over this city and region. Padre, declaramos bendición, we release blessing. Declaramos y soltamos el poder de tu palabra, we declare and release the power of your word. Ahí donde estás, there where you're at, recibe el poder, receive the power. Recibe la fe, receive the faith. Recibe la fuerza, receive the strength. Recibe la sanidad, receive the healing. Y declaro la fe hoy viva en ti. And declare faith being alive in you. Gracias te doy. Thank you, Father. Descansamos en ti. We rest in you. Y hoy declaramos, Señor, que tú estás con nosotros. We declare that you are with us. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Gracias por acompañarnos en este día de fe e inspiración. Thank you for being with us in a day of faith and inspiration. Si hay una necesidad, there's a need. Tienes una, algo, necesitas comida, maybe you need food. Estaremos aquí en la iglesia de las 4 a 6 de lunes a viernes. We'll be here in church from Monday to Friday from 4 to 6. Cualquier pregunta, puedes llamarnos. Hay una necesidad, you can call us al 1-888-275-9190. You call us at 888-275-9190. Que Dios te bendiga. May God bless you. Recuerda que estamos aquí todos los días de lunes a viernes a las 12. Remember, we're here from Monday to Friday at noontime. Acompáñanos, compártelo con otros y vamos a inspirarnos y animarnos unos a los otros. Que Dios te bendiga. May God bless you.